Okay, I'm gonna do a brief introduction in English, but the seminar is in Spanish today, so I will switch to Spanish later. Welcome to the last virtual milestone seminar of the year. John Steven Murillo from the University of Antioquia will be talking to us today about systematics and studies in Grafenried and Centronia. Bienvenidos todos hoy al último seminario del año. Estudios sistemáticos en Grafenrieda y Centronia por John Steven Murillo Serna, que es estudiante de la maestría en la Universidad de Antioquia en Medellín. Por favor, cualquier cosa que quieran poner en el chat, preguntas, las pueden poner en inglés, las pueden poner en español, las pueden poner en portugués, como quieran. Y bueno, ahí vamos avanzando. Les quiero recordar que bueno, ya tenemos el seminario de enero, es el 17 de enero, pero de ahí en adelante todos los que podamos tener me avisan y vamos a ir programando. Entonces, John Steven, cuando estés listo. Ahí me están escuchando bien, ¿cierto? Perfecto. Y por favor, todos Listo. los que no tengan el micrófono en mute, por favor, háganle mute para que no fastidiemos a John Steven. Tengo otra una preguntita. ¿Están viendo estas líneas que pongo en la pantalla? Sí. Listo. Puede que las utilice más tarde. Bueno, buenos días a todos, días, tardes, noches. Hoy vamos a hablar brevemente, muy brevemente, de este género tan grande que es Grafenrieda. Es un género que tiene actualmente unas 70 especies y bueno, se vienen algunas por ahí en camino para hacerlo un poco más complicado, pero es bien interesante. Inclusive sorprende que haya sido tan ignorado durante tanto tiempo. Entonces, para comenzar, voy a hablar de rápidamente agradecer a las personas que de alguna manera han contribuido al resultado de esto por discusiones, comentarios o asesoría directa al profesor Fernando Alzate, que fue mi profesor durante el pregrado y durante la maestría en la Universidad de Antioquia. Al profe Fabián Michelangeli, que siempre me ha acompañado también desde el pregrado, la maestría, con mis estudios de melastomatasia. Al profe Heriberto David, que es el curador del herbario de la Universidad de Antioquia, que también ha sido mi asesor y somos como compañeros de estudio de estas plantas desde hace varios años. Al profe Humberto Mendoza, que es clave, yo creo que toda la casa sabe que es clave en el estudio de las melastomatasias de Colombia. Al profe Julián Aguirre, que es mi tutor. Y recientemente he tenido la oportunidad de conversar un poco con el profe Renato, también algunos aspectos y sobre algunas grafenriedas. Y eso ha sido útil para cosas que les voy a contar más adelante. Entonces, para empezar, ¿dónde está la grafenrieda en la filogenia de las melastomatasias? Si seguimos el libro publicado recientemente de Sistemática, Evolución y Ecología de Melastomatasias, Grafenrieda está ubicado en la tribu Meriani. ¿Ven la flecha, cierto? Cuando yo le señalo. Sí, se ve la flecha. Listo. Grafenrieda está ubicado en la tribu Meriani, es el grupo hermano del clado que conforma Meconium, que es la tribu más grande, y Eryoneme. Y al interior de Meriani hay algunos clados problemáticos todavía, como Macrocentrum o Meriania, que tiene tantos nombres en el futuro probablemente, como Helvertia. Hay géneros como Helobotrys y por acá está Grafenrieda. Grafenrieda, según esta topología, es el grupo hermano de Adelobotrys y un clado pequeño de Merianias que se distribuyen en los valles interandinos y en la mata atlántica, que es este Meriania Adelbertia. Por acá está Grafenrieda y el resto. Como grupo más derivado, tenemos Meriania y Atzinéa. Dentro del Grafenrieda, actualmente se anida Centronia, y es una de las cosas que les voy a contar más adelante. Cómo estamos tratando
que este género se entronía esté al interior del clado Grafenrheda y se reconocen algunos clados como Calyptrella que fueron tratados como géneros independientes anteriormente. ¿Cómo es una Grafenrheda o cómo reconocer una Grafenrheda dentro del clado de los Meriani? Las Grafenrheda tienen unos apéndices conectivales dorsales a manera de picos o espolones, siempre dorsales, nunca ventrales, y pueden tener los cálices o el cáliz fusionado a manera de una caliptra, o en algunos casos también pueden ser libres desde el desarrollo temprano de la flor, desde el botón floral, pueden tener lóbulos del cáliz libre. Pero siempre tienen esta característica de ese pequeño apéndice. Adicionalmente, las flores tienden a ser pequeñas y adicionalmente pueden tener o no lo que se conoce como dientes del cáliz o en algunos casos como epicáliz o segundo cáliz. En muchas melastomatosis también pueden estar presentes en las grafenriadas. Aparte de tener o no la caliptra o esos lóbulos del cáliz. Otra característica importante para reconocer Grafenrheda que comparte con el resto de las Meriani, pero nos sirve para diferenciarlo, por ejemplo, de muchas miconias que tienden a confundirse en material de herbario, es que los ovarios son libres del hipanto. Y esto hace que se deriven usualmente en frutos de tipo capsular. Entonces esto nos va a generar cápsulas. Y esas cápsulas están acompañadas, como en muchas melastomatáceas, por el hipanto remanente o el hipanto fructificante que puede cubrir parcialmente las cápsulas en la madurez, como en este caso, esta sería la porción del hipanto, esta sería la cápsula madura ya abierta, o cubrir totalmente la cápsula. Como en esta otra especie. Estos lóbulos son remanentes del hipanto y acá al interior vemos las cápsulas abiertas también. Una característica que va a ser muy útil para diferenciar las especies dentro de Grafenrheda es el número de lóculos del ovario que tiende a conservarse también cuando la cápsula está madura. Por ejemplo, acá vemos claramente tres lóculos. Y eso nos va a ayudar a reconocer grupos al interior del género. A nivel foliar, Grafenrheda es bastante diverso, como pueden ver acá, solo una pequeña muestra de algunas especies. El número de nervios principales o de venas principales puede variar, puede estar reducido a tres. En algunas especies solo hay un nervio principal visible. Lastimosamente esas especies no están incluidas en la filogenia. O pueden tener 5, 7 nervios. Y hay otras variaciones interesantes como la presencia de aurículas en la base de las láminas que pueden ser de esta manera, más o menos reducidas, o muy conspicuas como estas. Tenemos también hojas basinervias. También hay hojas plinervias, marcadamente plinervias, como en este caso. Y todo eso nos va a servir para reconocer especies. Y la pregunta que vamos a resolver hoy es si puede ser útil también para reconocer clados o grupos al interior de Grafenrheda. En el material de herbario, todas estas características son relativamente fáciles de observar si los especímenes están bien colectados. Por ejemplo, acá podemos ver el hipanto, la forma del hipanto y esa caliptra de manera circuncisil. Acá también se pueden advertir los dientes del cáliz o el epicáliz o el cáliz externo, como lo llamen. Acá se ve que este cáliz es de tipo abierto, de manera regular, que estas flores son tetrámeras. Vemos también algunas en donde. Ah, bueno, y esos lóbulos del cáliz en el hipanto también pueden ser un carácter importante, ya sea. Si son deciduos en algunas especies, como Grafenrheda grandifolia, que es endémica de Colombia, o esos lóbulos del cáliz pueden ser persistentes en el fruto, en ese hipanto remanente, y las formas tienden a estar conservadas entre el botón y el fruto maduro.
Entonces puede ser también un buen carácter para diferenciar entre las especies y como vemos acá, tienden a ser bien diferentes en su conformación. Graphenrheda ha tenido una historia taxonómica, no es tan complicada como la de algunos taxones, pero ha sido bastante fluctuante. El género fue descrito en 1828 por De Candolle con base en un espécimen recolectado en el Orinoco, en el límite entre Colombia y Venezuela. La especie tipo es Graphenrheda rotundifolia, que es esta de aquí, que irónicamente tiene un montón de características inusuales dentro del género. Comparte los caracteres diagnósticos, pero si uno la compara con el resto de especies del género, es bastante particular. Y para esta fecha, entonces, tenemos que se reconocía Graphenrheda por De Candolle y ya se había descrito previamente Centronia, y De Candolle la reconoce como un género monotípico. Entonces, a medida que vayamos avanzando en la historia taxonómica, acá en este cuadrito les voy a ir mostrando cómo va cambiando el sistema de clasificación que incluye a Graphenrheda. Posteriormente, Nodan describe los géneros Cygnopodium, el género Calyptrella, y sigue reconociendo el género Centronia. Entonces, para él, lo que nosotros reconocemos hoy como un solo taxón eran cuatro taxones, y él los diferenciaba por la abertura del cáliz. Por ejemplo, el género Calyptrella tenía cáliz circuncisil, versus que el Graphenrheda, Cygnopodium o Centronia tenían cáliz con aberturas regulares o irregulares, como vemos aquí. Esta característica de las aberturas del cáliz también la utilizó José Jerónimo Triana para separar las especies que se conocían hasta el momento de Graphenrheda. Sin embargo, Triana no reconoce como un grupo natural el género Cygnopodium descrito por Naudin y lo incluye como un sinónimo de Graphenrheda. Este género era monotípico hasta este momento y pues se reconoce actualmente como monotípico. Solo se describió una especie, que fue Graphenrheda latifolia. Es una especie muy característica de las Antillas Menores. Posteriormente, Coñao continuó con el tratamiento o la sistemática propuesta por Triana, describió más especies y empezó a darle más importancia a los rasgos foliares para diferenciar entre las especies. Los grandes grupos al interior del género eran basados en la abertura del cáliz, y al interior de esos grupos, que se reconocían por aberturas del cáliz, Coñaus le daba mucha importancia al número de venas de las hojas. Posteriormente, Gleason y Wurdach describieron muchas especies dentro de Calyptrella, que aún era aceptado en este momento. Y Gleason describió el género Tilanthus. Describieron especies dentro de Graphenrheda, Calyptrella. Gleason describió Tilanthus. Y Centronia, ya para este momento, tenía un concepto bastante tergiversado. Pasó de ser en toda esta historia un género monotípico a incluir muchas especies que posteriormente fueron transferidas a Meriania. Yo les cuento un poco sobre eso. Y finalmente, Luis Otto Williams, el que no encontré ninguna foto, decide incluir Calyptrella en su totalidad como una sinonimia de Graphenrheda. Para él, el tipo de abertura del cáliz no era un carácter suficiente para reconocerlo como un taxón independiente, entonces lo incluyó en la sinonimia. Y esto es como estamos actualmente. Actualmente reconocemos Graphenrheda, incluyendo estos tres géneros como sinónimos, y el género Centronia. Entonces, Graphenrheda queda de la siguiente manera: tiene más o menos 90 nombres publicados, casi 90, redondeando, y unas 70 especies aceptadas. Y es aceptadas entre comillas porque actualmente estamos trabajando en un nomenclator. Y en nuestra opinión, son cerca de 70 especies, pero hay algunas que pueden ser consideradas sinónimos por otros autores,
o que son consideradas subespecies, ¿cierto? Pero eso ya son otras cosas para tratar después. El género se distribuye en todo el neotrópico, incluyendo las islas del Caribe, y está desde la Mata Atlántica. La Amazonía es considerablemente diverso a través de los Andes y con algunas especies representantes en Mesoamérica. Por otro lado, Centronia, ya les había contado, tiene más o menos 25 nombres publicados, pero desde 1973 en la flora de Venezuela, Urdac ya empezaba a dudar perdón, de Centronia como un grupo natural. Para él posiblemente era un artificio académico y eso lo llevó a empezar a sinonimizar especies que fueron descritas como centronias dentro de Meriania principalmente. Casi todas estas 25 especies, menos 3, actualmente están sinonimizadas en Meriania en los trabajos de Burdack, Frank Almeda, Humberto Mendoza y el profe José Luis Fernández sinonimizaron la mayoría, y recientemente Robin, en su trabajo de Merianias de Perú, sinonimizó la última que faltaba. Estas tres especies que aún están aceptadas en Centronia, para nosotros encajan muy bien en el concepto tradicional de Centronia, el concepto que apoyaba de Candor de alguna manera inicialmente. Pero cuando vemos esto es una foto de Grafenrheida grandifolia, y esto es una foto de Centronia, una Centronia afín a Centronia laurifolia, que es la especie tipo del género, vemos que realmente son muy similares. Y quizás esto fue lo que llevó a Burdack inicialmente a proponer esto, que quizás no eran grupos monofilétricos. Entonces, ¿cuál es el estatus actual de Grafenrheida y Centronia con base en las filogenias que tenemos? Actualmente, esto es una topología para la filogenia de la tribu Meriania. Este cuadro que tenemos aquí en verde claro sería Grafenrheida, y dentro de Grafenrheida tenemos aquí Grafenrheida rotundifolia, que es la especie tipo del género, y Centronia laurifolia, dos terminales, que son la especie tipo de Centronia y que encajan con esas tres Centronias que aún no se han transferido. Entonces, definitivamente Centronia está incluido dentro de Grafenrheida. Sin embargo, hay un problema, y es que Grafenrheida fue escrito en 1828 por De Candolle, y David Don, 5 años antes, ya había publicado Centronia laurifolia. Y pues esto genera un problema que tiene básicamente dos opciones. Hay que tomar una decisión entre si todo está incluido en Grafenrheida o todo está incluido en Centronia. Y eso implicaría, si se reconoce la prioridad de Centronia, transferir más o menos 70 nombres a Centronia, o proponer Grafenrheida como un nombre conservado contra Centronia, rechazando Centronia. Nosotros hace unos años propusimos esta conservación del género Grafenrheida, rechazando Centronia. Y este año se publicó uno de los reportes de nomenclatura en el que se hacen votaciones para recomendaciones, y esto todavía no es la última palabra, hay que esperar el Congreso del 2024, pero el comité que hizo las votaciones recomienda con 16 votos a favor y solo uno en contra conservar Grafenrheida y rechazar Centronia para evitar tantos nuevos nombres. Entonces, pues en eso estamos ahora. Hay que esperar a ver si realmente se incluye esta nómina conservanda dentro de los apéndices del código, y Grafenrheida quedaría incluido, de perdón, Centronia quedaría totalmente incluido como una sinónima de Grafenrheida. Y entonces tendríamos esta propuesta en el 2024. Vamos a ver qué pasa. Partiendo de esta propuesta, entonces Grafenrheida dentro de Meriania se diferenciaría por una combinación simple, que es básicamente plantas leñosas, árboles, arbustos o lianas, con los estambres ornamentados en el dorso a manera
de picos o espolones, como vemos aquí. Estos pueden ser de tamaños muy variables, pueden ser muy conspicuos, como en este caso, o un poco más pequeños, y en algunos grupos, inclusive muchos, muy, muy reducidos. Es un género muy interesante que estaría distribuido en todo el neotrópico y desde el nivel del mar a los 4.000 metros sobre el nivel del mar, lo cual lo convertiría o lo convierte ya en un modelo bastante interesante para estudios evolutivos, ecológicos, entre otros, fisiológicos también. Y sería monofilético, pues es monofilético, ya que incluye centrónio. Algo muy interesante también de Graafenrida es que de todas sus cerca de 70 especies aceptadas, hay muy pocas de amplia distribución. Yo diría que menos de unas 5 son realmente de amplia distribución. Y quizás eso se deba a su forma de dispersión, que son cápsulas que caen por gravedad. Y eso también los hace un modelo interesante para estudios evolutivos. Y en esos estudios evolutivos, entonces, se realizaron algunos estudios preliminares de evolución morfológica y unos análisis en topologías fijas de cómo pudo haber sido la dispersión de Graafenrida. Para esto utilizamos un árbol que incluyó 199 terminales enfocado en Meriania, en la tribu. Este es el número de terminales que se incluyeron de esas 70 especies o taxones de Graafenrida y cerca de 40. Y como grupos externos de Graafenrida están el resto de géneros de la tribu y como grupos más externos incluimos algunos terminales de Meconia y Erionema. Esta topología fue construida con 6 marcadores, 4 cloroplastídicos y 2 nucleares. Y usamos pues estos parámetros que no voy a entrar pues como en detalle por cuestiones de tiempo, pero básicamente utilizamos calibraciones secundarias basadas en el artículo de Marcelo Reginato del 2020. Y utilizamos estas áreas, reconociendo Mesoamérica, Chocó, Andes, las Islas del Caribe, una región como Guyana, Orinoco, la Amazonía y la Mata Atlántica. Entonces, este es el resultado del análisis para toda la tribu. Nos interesa esta porción, este clado, que es el que incluye Graafenrida. Y entonces les voy a contar rápidamente que se encuentra bajo esta topología fija y bajo este primer modelo más simple. Vemos que Graafenrida, probablemente su ancestro, tiene un origen en lo que era el Paleo Orinoco o Guyana Orinoco, y vemos que el género tiene más o menos unos 14, entre 14 y 18 millones de años. Que nos funciona muy bien bajo las interpretaciones de la evolución de Sudamérica. Acá les traigo una simplificada de Antonelli San Martín, que yo creo que todos conocemos, es clásica, en donde nos imaginaríamos Graafenrida partiendo más o menos de esta zona y las especies o los clados temprano divergentes, todos comparten esta misma distribución probable. Tenemos un clado más diversificado, que llamo por ahora informalmente como clado B, y un clado menos diversificado, que es este, al que estoy nombrando clado A. Y dentro del clado A hay algunos eventos interesantes. Por ejemplo, en este primer clado, que ya les voy a contar más tarde cómo lo llamo, Graafenrida glacilis es una especie que está distribuida principalmente en el norte de Sudamérica y es el grupo hermano de Graafenrida mauritziana, una especie que es endémica del norte de Venezuela, y esta especie a su vez es endémica de una especie que es endémica de las Islas del Caribe. Entonces, este primer clado tiene un patrón geográfico interesante y se repite por acá, de esta manera. Acá vemos unos taxones que son principalmente de esta región, Guyana, Orinoco también, y algunos eventos de colonización, tanto al Chocó como a los Andes, en los taxones más derivados,
que se separaron hace menos de 5 millones de años. Es algo que coincide con las fechas que tenemos para los últimos pulsos de levantamiento de los Andes, por ejemplo. Y son patrones que se repiten también en el clado B. El clado B tiene un origen probable, Guyana Orinoco. Y por acá, más o menos hace 8 millones de años, tenemos clados. Probablemente diversificados en la Amazonía, cuando ya no tenemos este sistema de pevas, y en esta región amazónica, posteriormente, se da colonización o dispersión hacia las regiones de los Andes, que es lo que vemos aquí, y también hace menos de 4 millones de años más o menos, tenemos un clado muy diversificado, principalmente andino. Pero vemos que hay otros eventos de colonización a los Andes independientes en toda la filogenia de Graffenried. Y es muy interesante también este clado de acá, que es el más reciente, que está hace más o menos 3, 4 millones de años, que es un clado probablemente que diversificó en Mesoamérica y que no aparece o no diversifica, sino hasta el cierre total del Istmo de Panamá y el levantamiento de la cordillera de los Andes. Entonces son estos puntos que les muestro aquí, los que son interesantes y podrían ser útiles para estudios posteriores o análisis más detallados en biogeografía. Entonces vemos que Graffenried tiene como una coherencia morfológica de alguna manera en su evolución o en su topología. Con relación a la evolución morfológica, se analizaron varios caracteres discretos bajo modelos MK, siguiendo estos modelos que son muy, muy usuales, como los de tasas iguales, tasas simétricas y tasas diferentes, y se hicieron algunos estadísticos básicos en R, en estos paquetes, en PyTools, Geiger y LMTest. ¿Qué caracteres analizamos en la evolución de Graffenried? ¿Cómo es el patrón de nerviación o el patrón de venación en las hojas? Esto fue uno de los primeros. Si son trinervias o esto se caracterizó como 5 a 9 nervias, o sea, 3 nervios o más de 3 nervios. Y vemos que es algo que aparentemente cambia en la filogenia de forma más o menos libre. Pero hay clados completos que conservan esas categorizaciones o ese tipo de patrones. Entonces eso ya nos da una idea de que podría ser útil para caracterizar linajes al interior y también que quizás este rasgo puede tener señal filogenética dentro de las especies del género. Otro rasgo evaluado fue la merosidad. Este fue discretizado entre flores tetrámeras y flores pentámeras. O se incluyeron también las que son ocasionalmente hexámeras o heptámeras acá en este estado de carácter. Y también se ve, inclusive este parece que tiene patrones más marcados en los clados, al interior de los clados. Tenemos unos que son predominantemente tetrámeros, como este de acá, que también es predominantemente con flores, perdón, con hojas de más de 3 nervios. Y casualmente este es este clado que diversificó en los Andes, este clado predominantemente andino. Y así vimos varios caracteres, como la morfología de los pétalos, que puede ser aguda, un lápiz agudo, o redondeado, obtuso, se separó de esta manera, si eran agudos o si eran redondeados, obtusos. Acá también vemos algunos patrones. También la abertura del cáliz. Este es muy interesante y es uno de esos caracteres que utilizaban históricamente para diferenciar todos esos géneros que ahora están en Graffenried. Por ejemplo, esto sería un Calyptrella, según la clasificación más clásica, la que llegó hasta los 50 más o menos, que tiene caliptras en cerradas, que se desprenden en una unidad como conos. Esto sería un cáliz de abertura irregular y esto sería un cáliz de abertura regular, que tiene unas valvas o unas suturas en donde siempre
de forma regular vamos a tener el mismo número de lóbulos y unos lóbulos bien definidos. Estos tres estados, esos tres caracteres en la filogenia, también exhiben algunos patrones interesantes. Estas serían especies con cáliz caliptrado, circuncisil, cáliz irregulares en rojo y cáliz regulares en verde. Y es interesante porque vemos que también hay una mayor proporción o una mayor tasa de cambio en la filogenia entre los estados cáliz irregular a regular versus cáliz caliptrado. Y vemos que no existe la posibilidad, según estos modelos, de que un cáliz que sí haya desarrollado como caliptrado en la evolución del género vuelva a ser regular. Pero sí puede ser irregular. Y esto me llamó la atención porque algunas especies que tradicionalmente se han tratado como de cáliz caliptrado, circuncisil, como Grafenrheda gracilis, siempre se había considerado dentro del género Calyptrella y queda bastante lejos. Y después de yo ver esto, hice como algunas exploraciones en material de herbario y encontré de forma preliminar, hay que mirarlo con más detalle, que la abertura, aunque son cerrados completamente, la abertura, la forma de dehiscencia entre el cáliz de este clado es diferente de este, aunque en apariencia se vean iguales. Entonces, este tipo de análisis también pueden ser iluminadores para uno empezar como a espulgar o buscar más allá de lo que uno ve o de lo que uno puede leer tradicionalmente, sin desdeñar pues de lo que se ha trabajado previamente. Otro carácter interesante es el androceo. Si este está dispuesto alrededor del gineceo o si este forma como una especie de media luna en las flores, causando como una zigomorfía leve. Este también está como ligeramente estable en cuanto a ser actinomorfo, es lo más común en el género. Sin embargo, varios grupos han desarrollado zigomorfías secundarias basadas en el androceo. Y por último, este otro que es muy útil en la taxonomía y aparentemente en la sistemática de Grafenrheda, el tipo de fruto, el número de lóculos del ovario o el número de carpelos o el número de valvas de los frutos también fue estudiado a través de la filogenia de Grafenrheda y definimos estos estados. Si era un fruto que se abría en dos valvas, como este de acá, donde vemos que aquí hay un carpelo y otro carpelo, esto es específico de este clado, o si tiene tres aberturas, tres valvas, o cinco, o cuatro, o si es muy variable. Hay dos especies en las que ese número es muy variable, y muy variable es que puede ser desde tres hasta siete, 8, 9, entonces este quedó caracterizado como variable. Y bueno, entonces teniendo en cuenta todas estas características de la distribución geográfica y de la morfología de Grafenrheda y de su evolución, entonces proponemos una caracterización de clados internos con miras a proponer un sistema infragenérico que facilite la determinación de especímenes y también la publicación de novedades taxonómicas. Entonces, en la filogenia de Grafenrheda tenemos acá un primer clado que reconocemos acá como clado Gracilis. De ahora en adelante, este BP son valores de bootstrap en análisis de máxima verosimilitud y este PP es la probabilidad posterior en análisis bayesianos. Esos son como los resultados usuales durante varios análisis que se hicieron. Este clado Gracilis incluye tres especies: Grafenrheda gracilis, que es una de esas pocas especies de amplia distribución, que podría ser un complejo de especies. Grafenrheda rufescens, que es de las islas del Caribe. Y Grafenrheda mauriciana, que es endémica del norte de Venezuela. Este clado se caracteriza porque tiene hojas
usualmente estrechas, ya sea agudas o obtusas, pero no muy amplias o cordadas. Las hojas no tienen aurículas. Esto es algo que diferencia también a Graphenrheda gracilis, que muchas veces estuvo incluida en Calyptrella. El resto de Calyptrellas, en sentido estricto, tienen aurículas en la base de las hojas. Las flores en este clado siempre son tetrámeras. El hipanto es más largo que ancho. Y el ovario siempre tiene cuatro carpelos, o sea que el fruto se va a abrir en cuatro valvas. Hay otro clado muy interesante dentro de este clado A, al que llamamos clado Guedelli provisionalmente. Este tiene unos soportes un poco más bajos como grupo, pero es fácilmente reconocible porque sus hojas sí son muy amplias en la base. Usualmente son cordadas, casi siempre son cordadas o al menos subcordadas, pero tienen un grado de invaginación en esta porción. El cáliz es regular, como vemos acá en este hipanto remanente. Los pétalos sí son extremadamente variables. Y este clado es muy interesante porque incluye especies de la Guyana y la Amazonía, exceptuando estas dos especies más derivadas. Son Graphenrheda nomala y Graphenrheda penneisi, que son de los Andes de Ecuador, penneisi, y del Chocó colombiano, anómala. El resto de las especies tienen una distribución guyano-amazónica. Este es muy interesante. Este es lo que yo llamo el clado Hypnopodium. Este también tiene un soporte presente. Se caracteriza también por tener hojas con bases amplias, con muchos nervios, usualmente más de cinco nervios en sus especies o en sus poblaciones. Las flores siempre son tetrámeras, como vemos acá, el androceo actinomorfo, y esto es clave para diferenciar otro clado más adelante que comparte casi todas estas características. Y este tiene un rasgo muy particular, y es que es el único clado hasta el momento que se caracteriza por tener cápsulas o dos valvares u ovarios, dos loculares. Este grupo fue el que reconoció Nodal como un grupo natural bajo el género Hypnopodium. Entonces, por eso lo nombramos de esta manera. Donde se encuentra incluido Centronia, que yo llamo el clado Centronia, son algunas especies que tienen muy buen soporte, tanto molecular como morfológico. Todas estas especies tienen tres nervios principales y esos tres nervios principales están orientados hacia el margen de las láminas. Esto es clave. Las flores siempre son predominantemente pentámeras y los cálices se abren de manera irregular. Los pétalos siempre son redondeados y algo muy característico del clado Centronia es que dentro del clado Graphenrheda usualmente las flores son muy pequeñas, en diámetro tienen menos de 1 centímetro, mientras que todas las especies, al menos las que yo conozco, que están en este clado Centronia y comparten estas características, tienen flores que alcanzan diámetros mayores a 1 centímetro. Eso sería algo como que de pronto no encaja mucho en lo que piensan usualmente las personas de Graphenrheda, siempre que les mencionan Graphenrheda se imaginan flores diminutas, pero en este clado es donde están las flores más grandes del género. Y el androceo siempre es zigomorfo, causando esa zigomorfía leve. Entonces es un clado bien caracterizable, fácil de caracterizar y bien interesante. Aquí hay un grupo compuesto por dos especies. Graphenrheda glandulosa, descrita por Renato Goldenberg y Julia Meireles, que no se parecen en primera instancia en nada. El soporte de este clado es muy bajo en todos los análisis, entonces realmente no sé si sea un clado como tal, o sea producto, o sea ruido por muestreo, o las secuencias. Pero hay algo muy interesante en estas dos especies que comparten rasgos muy diferentes a nivel floral y vegetativo.
Y es que estas dos especies tienen tricomas en los en las regiones conectivales de los estambres. En Grafentria glandulosa son más pequeños, están en la punta del conectivo. Y en Grafentria sessilifolia están distribuidos a lo largo del conectivo y ocasionalmente llegan al ápice del espolón dorsal. Pero son las únicas dos especies que presentan tricomas, entonces es interesante que queden juntas y realmente es el único carácter que encuentro para relacionarlos. Este es bien interesante, este es el clado de marginata, lo que tenemos como clado de marginata. Este es de especies exclusivamente andinas, todas por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar, todas con flores tetrámeras, todas con más de tres nervios en las hojas y usualmente de hojas muy grandes, hojas muy llamativas. Este para mí es un complejo de especies. Yo creo que Grafentria marginata es un nombre que se ha diseminado y que incluye entidades que son claramente diferenciables cuando uno hace como un análisis entre las poblaciones y la morfología. Y otra característica de este es que tiene el cáliz siempre regular. Se abren cuatro valvas y el androceo es actinomorfo. Entonces, cuando se comparten las características de merosidad y forma y abertura del cáliz, el androceo es clave para diferenciar esos clados y caracterizarlos. Pero viendo todas las características en conjunto, creo que es fácil de reconocer. Esto es un clado con pocas especies, un clado miconioides. Tiene solo dos especies, ambas, lo que se conoce como Alta Amazonía, son también trinervias, una característica que comparte con el clado Centronia. Esta no tiene aurículas, el clado Centronia tampoco, pero esta tiene lóbulos regulares o aberturas regulares, mientras que el clado de Centronia siempre tiene lóbulos irregulares. Y las flores en miconioides son también notablemente pequeñas, como es usual en Grafenrida. El androceo en este también es zigomorfo y también tiene los pétalos redondeados. Y para terminar, hay un clado, que es el clado Calyptrella, un género también descrito previamente, que tiene muy buen soporte en todos los análisis y que comparten todas en que son basinervias. Siempre las hojas tienen aurículas, a veces muy reducidas, pero tienen aurículas. Las flores pueden ser cinco hexámeras o heptámeras, usualmente pentámeras. El hipanto siempre es cupular o campanulado. Los botones con calípteras circuncisiles, como vemos acá. Y los pétalos siempre tienen los ápices agudos. Pues al menos hasta el momento no he visto ninguna población que encaje en Calyptrella, que tenga pétalos redondeados. Y el androceo siempre es actinomórfico también. Entonces, esto es un clado que es bien consistente, tanto molecular como morfológicamente. Entonces, ya como para ir cerrando, para ir a algunas preguntas, les presento un resumen de cómo está actualmente la taxonomía. O números, según los análisis que hemos hecho de diversidad. Tenemos que actualmente Venezuela es el país que tiene un mayor número de especies aceptadas dentro de Grafenrieda, Centronia, teniendo en cuenta ambas, con 30. Después está Colombia con 22 especies, luego Brasil con 20, Perú con 15, Ecuador con 12, y así vamos bajando el número de especies. Entonces, esto nos muestra que las especies de Grafenrida están concentradas principalmente en los Andes y en la Amazonía, en las regiones de influencia amazónica. Y en estudios taxonómicos que hemos estado adelantando, obtenemos un estimado de crecimiento de especies que va de esta manera. Venezuela sigue teniendo 30 especies. Y Colombia aumentaría de 22 a 37. Hay muchas novedades por publicar en Colombia.
un género que nunca se ha revisado en el país realmente. Para Ecuador hay una especie más confirmada y para Perú hay cerca de 15 especies aún por publicar. Entonces, esta diversidad en Perú está notablemente subestimada y para mí creo que Perú podría ser uno de los países más diversos de Grafenrieda, teniendo en cuenta que Perú es un país bien diverso geológica y geográficamente, y que las especies en Grafenrieda tienden a ser microendémicas, tienen dispersiones muy limitadas, entonces es de esperarse que estos países con sus valles interandinos y relieves tan interrumpidos sean muy ricos en especies, pero es algo que falta por explorar. Entonces, bueno, eso era lo que les iba a contar de la clasificación de Grafenrheda. Y no quiero terminar sin hacer públicamente de nuevo mis agradecimientos a mis profesores y compañeros académicos de Grafenrheda. Y un agradecimiento especial al herbario de la Universidad de Antioquia, que es el herbario donde trabajo usualmente, todos los días, al grupo de estudios botánicos, especialmente a varios compañeros que siempre han estado ahí como pendientes y que me han acompañado mucho también en discusiones, en partes técnicas, en salidas de campo, principalmente a Isabel Carmona, a Angie Caro, que me han ayudado bastante en herbario. A todos los herbarios que me han acogido por ahora para revisar el material. Y tuve la fortuna de obtener una beca de la Sociedad para Sistemática Biológica para revisar herbarios de Centroamérica y revisar las grafenroideas de Centroamérica. Y pues también con el profesor Fabián hemos tenido recursos de la National Science Foundation para realizar muchos análisis y también algo de campo y herbario en Perú. Y la Universidad de Antioquia, claro, también me ha acompañado y ayudado bastante en todo este proceso. Entonces, no sé, quedo atento a sus dudas. Ya nos estamos quedando sin tiempo. Siguen aquí. Muchas gracias. Sí, aquí estamos, muy, muy interesante. Entonces, bueno, podemos abrir aquí para preguntas. Si alguien tiene preguntas o, si no, ya veo hay un par en el chat y podemos empezar a conversar sobre esto. Aquí voy a empezar con una que puso Renato preguntando que si las anteras amarillas serían una sinapomorfía para Grafenrieda. Yo de entrada diría que sí. Realmente hay muy pocas, es más, solo tengo en mente una que tiene anteras blancas, una Grafenrheda de Perú, que no está descrita, pero inclusive la van a publicar ustedes. Pero creo que sí podría ser una sinapomorfía de Grafenrheda también, las anteras amarillas, pero Sí, no lo he porque considerado. para el resto de los grupos realmente las anteras amarillas no son comunes. Puede ser que hayan apéndices amarillos, pero todas las anteras amarillas no son tan comunes porque Macrocentrum son generalmente blancas. Sí. Meridiania también. Sí. Y en Meridiania, bueno, hay rojas, rosadas, blancas. Y en Axinea, realmente son fucsia, sí pueden tener el apéndice amarillo, ¿no? Y en Salpinga son blancas. Sí. Kale pregunta que dónde en la filogenia cae Grafenrieda patens, que es una especie trepadora. No está incluida en la filogenia. Es una duda que tengo actualmente, bueno, en mis datos. Ver, yo busco por acá una filogenia Yo puedo contar rápidamente. dónde cae con los datos de filogenómica, que sí los tenemos. Cae como hermana de todo el grupo de Latifolia. Para ver, estoy viendo el. Sí, Grafenrheda patens. Cae
como hermana del grupo de Latifolia, pero es con, no sé cuál es el soporte. Y las otras dos lianas, que son reconocidas como lianas, son grafo en red anómala, que está en este clado de Wedeli, que es una de esas especies también inusuales dentro de Wedeli, porque pues primero es geográficamente no es coherente con relación a las demás, pero es de esperarse en un grupo reciente. Y también es una liana. Y la otra es Graphenrhea scandens, que yo esperaría por morfología que fuera una calyptrella. Pero tampoco está incluida en esta. Carmen pregunta que cuál crees la función de las aurículas y porque está en otros géneros de Meriane como en Axinea. Pues realmente yo también me he hecho la misma pregunta, pero no he entrado a revisarlo en profundidad. Yo he buscado en el estéreo así como de ocioso ácaros o hormigas o algo y nunca he encontrado. Entonces realmente no lo sé. Pero he buscado en plantas frescas y nunca he visto nada. Pero son un carácter que tiene utilidad sistemática. Son útiles para nosotros. Carmen dice que es tema para otro estudiante. Sí, tenemos temas para muchos estudiantes. ¿Se sabe algo de la polinización de Grafenrieda? Sobre todo la diferencia entre las que son grandes y pequeñas o las que son actinomórficas contra zigomórficas, que son casi la misma división, pero no exactamente la misma división. Pues realmente yo creo que aparte de los trabajos que ha recopilado Agnes y algunas notas que publicó Susan Renner como de manera medio dispersa, creo que no. Pues se dice por el tamaño y la disposición de los estambres que son polinizadas por abejas. Pero realmente no es pues como ni mi área de estudio. Y creo que no he visto realmente mucha información publicada al respecto. Pero es muy interesante que todas las especies que he visto en campo de Centrónido siempre tienen curculionidos en las flores. Siempre, siempre. No sé si podrían tener alguna función como polinizadores o sean solo visitantes. Pero al menos en las poblaciones de Colombia siempre, siempre tienen curculionidos. Sí, yo también he visto muchísimos curculiónidos en Meriane en general, en Blaquia, en Pitiante, en Blaquia en general, y en Meconias generalmente solamente si las flores son grandes, si las flores son pequeñas no, pero si son grandes, de medianas a grandes, siempre veo, sí, muy con un curculiónido. Creo que nadie nunca ha visto eso. Me estoy preguntando si están comiendo polen, no sé si pueden, pero sí están en todas las flores. Axinia, Meriania, sí, Plaquia. Pero yo también los he visto solo en las centronias, que son las que tienen flores grandes. Renato, ¿quieres preguntar tu pregunta o quieres? Posso fazer a pergunta em português? Sim. Eu não entendi muito bem a diferença do que você chamou de cálice caliptrado para o cálice irregular. Tem algumas plantas que eu achava que era caliptrado, você chamou de irregular. Então, assim, principalmente naquela árvore que você plotou o cálice, eu não consegui entender direito. Listo. Yo las diferencio. Con eso hay una discusión terminológica sobre qué debería ser llamado realmente una caliptra y qué debería ser llamado cáliz. Yo por ahora, haciéndome un poco a un lado de esa discusión, me refiero más a la abertura del cáliz. Entonces, esa abertura puede ser como completa,
como si fuera un cono y se desprende como una unidad. Eso fue lo que yo tengo, eso fue lo que puse como caliptrado regular cuando tiene valvas y uno ve predominantemente un número de valvas bien definidas, como cuatro o cinco valvas en la flor. Y en ese caso las valvas se corresponden al número de pétalos también. Sí, ajá, sí, hay una correspondencia. Y hablo de irregular cuando no hay valvas, sino que en algún punto, aunque el cáliz también es cerrado, él se abre y se rasga, como en algún lugar. Pero también sé que lo que yo llamé como irregular, a veces es muy irregular, marcadamente irregular, y otras veces tiene como unas tendencias. Tienden a ser dos o tres, pero con formas irregulares, como una más grande que la otra, o tres con dos del mismo tamaño y otra un poquito más pequeña. Entonces, todo eso lo meto dentro de las irregulares. Pero yo sé, pues algo me dice que si uno analiza bien, con cortes y en detalle, la forma de abertura en todos estos clados, especialmente lo que se llama como irregular, yo creo que uno puede encontrar diferencias en los patrones de abertura de las flores. Pero no me he dado a la tarea de hacer anatomía de eso, al menos anatomía macro. Agnes. Sí, muchas gracias por la charla bonita. Bueno, me parece muy interesante ese patrón de pocas especies con distribuciones amplias, y la mayoría de especies tiene distribuciones como son casi endémicas, no solo en Grafenrieda, pero en muchas melastomatáceas. Y no sé, en las grafenriedas, ¿has observado unos rasgos específicos, rasgos vegetativos, florales, de esas especies de distribuciones amplias? ¿Hay algo que puede explicar por qué pocas son tan, no sé, tienen tanta distribución grande? Pues yo creo que no, realmente. Yo tampoco, pero pensaba que quizás. Pero de pronto viendo la irregularidad, por ejemplo, dos de esas especies son Grafenrheda galeota y Grafenrheda cucullata. Y en la filogenia se meten varios terminales de lo que se define cucullata y galeota y quedan juntos. O sea, se pueden diferenciar morfológicamente. Pero si metes una galeotti del norte de Colombia y una de Bolivia o del sur de Perú, te quedan juntas. Pero particularmente esas son las que tienen mayor variación en merosidad, forma de las cápsulas, en rasgos reproductivos. Entonces, no sé, atreviéndome, yo creo que sería interesante ver si de pronto son apomícticas o poliploides y quizás eso les haya conferido como cierta ventaja. Pero Esos rasgos que realmente no se no pueden sé. ver. Sí. Bueno. Pero en esa irregularidad en la morfología como que del reproductiva, como que quizás vaya por ahí. Se podría probar. Bueno, tenemos una pregunta puntual de Humberto, que si Grafenrieda Otto Schultz, si es Meconia o es Grafenrieda. Es Meconia. Sí, es Meconia. Yo no sé por qué no han hecho la aclaración. Inclusive lo hablamos con Lucas allá en Perú. Que Lucas pensaba que las secuencias estaban malas, porque eso le caía a Meconia y que no entendía. Pero no, realmente es una Meconia. O sea, si uno mira los frutos de Grafenrheda tochulci, las semillas son de Meconia, son bayas. Sino que los apéndices sí confunden mucho. Los apéndices en los estambres, pero es una micón. Carmen dice, por favor, hagan la combinación. Bueno, ya son las 11 y 2, entonces aquí vamos a estar terminando pronto, pero Humberto también preguntó qué se saben de mucílagos en el grupo. Es súper interesante lo de los mucílagos, porque para mí es otro rasgo que sirve para caracterizar el clado altoandino.
el clado de los Andes, todas las especies altoandinas tienen mucílagos que se cristalizan, incluso en el herbario se ven como unos cristales negros ahí en el corte, pero también aparecen ocasionalmente, por ejemplo, en esas especies de amplia distribución, en Graafenrieda, Cuculata y Galeotti, también uno ve esos mismos mucílagos ocasionalmente. Pero es interesante, todas las especies altoandinas tienen mucílagos y eso tampoco se ha comentado o se ha documentado por ahí. Pero Podrían ser caramba. contra el frío, sí. Bueno, muchas gracias, súper interesante, como ves. Voy a parar aquí la grabación.